11:33 minutos de la mañana, de inmediato vamos a establecer contacto con el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, quien tiene información del ataque que ocurrió en horas de la madrugada de este sábado en la subestación Miranda del estado Zulia. Buenos días, ministro, le escuchamos. Buenos días, camaradas compatriotas venezolanos todos. Nos encontramos aquí en la sede de Corpoelec, cumpliendo instrucciones de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro con el fin de informar al pueblo venezolano sobre un hecho acaecido en la madrugada de hoy, el día de hoy, donde desafortunadamente falleció de nuevo otra persona. Pero este hecho, además de denunciarlo, también lo estamos repudiando, sobre todo porque fue un hecho de sabotaje, completamente sabotaje, donde hubo una explosión y posterior incendio que dejó sin energía eléctrica la ciudad de Maracaibo, el casco central. Este nuevo sabotaje dirigido por la derecha terrorista ha traído pérdidas incalculables hasta el momento, partiendo de que reconstruir esta subestación, la subestación Miranda, ubicada en el centro de la ciudad de Maracaibo, sería aproximadamente 2.500 millones de bolívares. Ahí explotó un transformador de 69 MVA con un peso aproximadamente de 44.000 kilos, es decir, 44 toneladas. Esto realmente, yo insisto que estos ataques son al pueblo venezolano. En este caso, los maravinos están recibiendo este perjuicio. Es que todo el casco central, pero es importante también recalcar que en ese sector se encuentra el hospital central de la Chiquinquirá en Maracaibo. Personas que se hacen diálisis, personas que están en terapia, personas que están a lo mejor recibiendo alguna operación quirúrgica. Ese hecho sucedió aproximadamente a las 12:04 de la mañana, de la madrugada, es decir, en el correr del tiempo, e inmediatamente tomamos todas las acciones. Tuvimos que esperar que actuaran los bomberos, bajaran las temperaturas, y cuando pudimos entrar a la estación, pues pudimos observar el cadáver de esta persona que se encontraba electrocutada, quemada, el efecto de la explosión, de la electrocutación, quedó electrocutado completamente y lamentablemente perdió la vida, pero también logró su objetivo, que fue dejar sin energía eléctrica este sector de la ciudad. Yo les voy a pasar algunas imágenes, son algunas imágenes fuertes, perturbadoras, pero es necesario que el pueblo venezolano se dé cuenta a la locura que está llegando esta gente terrorista, esta gente de derecha. Y por supuesto, además de la denuncia, nosotros hacemos responsables de todos estos actos a aquellas personas que están llamando a la calle a la violencia. Señor Julio Borges, un llamado a la conciencia. Igualmente aprovechamos para hacer un llamado al Ministerio Público que se aboque inmediatamente a aperturar e inicio de esta investigación. La persona que falleció, pues realmente está irreconocible, no se puede identificar, ya que además de quemada, pues la explosión no dejó vestigios para poder identificarlo. Entonces yo le voy a agradecer aquí al camarógrafo, si puede y la luz así lo permite. Aquí podemos ver en pantalla el transformador que explotó. Para que se dé idea del pueblo venezolano, ese transformador, imagínense dos camiones 750, uno encima del otro. Ese es más o menos el tamaño de este transformador, que tiene un peso aproximado de 44 mil kilos, sí, 44 toneladas. Aquí tenemos también otra imagen del cabezal. Vean cómo quedó por producto de la explosión. Aquí vamos a enseñarle unas imágenes que, como les decía yo, son perturbadoras. Si hay muchachitos cerca o niños cerca de la pantalla, por favor, se les retiran, si son tan amables. Fíjense bien, aquí quedó la persona completamente carbonizada. Vean dónde está ubicado. Si no vayan a decir que estaba robando cables en una tanquilla. Aquí tenemos una mejor visual, ubicado en la barra de la subestación, y aquí está la persona por los efectos. Igualmente hay un video casero que tomó una de las personas. Ustedes también lo pueden observar a través de mi cuenta Instagram. Ayer lo pasamos en caliente cuando estaba sucediendo los hechos. Aquí podemos observar el producto de la... Fíjense la... Esto que ustedes observan ahí, esas llamaradas, al fondo, esa es la ciudad de Maracaibo. Esto fue una persona
que desde lejos de algún edificio hizo las tomas y pueden ver, vean la magnitud de las llamas que se formaron con este incendio y esta explosión. Por supuesto, todas las personas que viven alrededor de la zona pasaron momentos de angustia, pánico, terror, porque las detonaciones se oyeron a mucha distancia, y en esta situación, en este momento donde estamos viviendo, donde estos actos terroristas, pues las personas andan con temor, y realmente vieron el impacto negativo que causó. Entonces, ya se han venido suscitando otros eventos. Hace poco quemaron en el estado Anzoátegui 50 toneladas de comida en un depósito del Mercal. Igualmente atacaron estaciones y oficinas en el estado Aragua, donde quemaron 3 unidades. 10 antes habían atacado estación en Trujillo, del Ministerio de Obras Públicas. Como vemos, están atacando los servicios públicos, pero es al pueblo. Ese malestar lo llevan al pueblo, es un ataque directo al pueblo, porque el pueblo es el que se alimenta, el pueblo es el que recibe los servicios públicos. Entonces, en ese sentido, nosotros repudiamos en cada una de sus partes y reiteramos la denuncia, no solamente de quien les habla en nombre de nuestro comandante presidente, sino de todos aquellos ministros que han recibido en sus instalaciones estos ataques de la derecha. Un llamado a la reflexión, dejemos la locura, nosotros somos de paz. Y si quieren hacer todo esto para evitar de que aquí se ejerza el derecho al voto y la constituyente, no lo van a lograr, camaradas, no lo van a lograr. Entonces, yo con esto quiero dar terminadas estas informaciones. De aquí vamos saliendo en breves horas estaremos en el estado Anzoátegui. Porque mientras ustedes destruyen, nosotros vamos a demostrarles que construyen. No nos van a quitar la felicidad, no le van a quitar la felicidad al pueblo venezolano. Y yo les deseo realmente, o deseo en el fondo del corazón chavista, de que estas personas lleguen a la reflexión. Y reitero mi llamado al Ministerio Público para que se inicie la investigación, porque exigimos justicia, no a la impunidad. Que pasen muy buenos días, muchas gracias. Le damos las gracias al ministro Mota Domínguez, quien informaba sobre este ataque a la subestación Miranda del estado Zulia. Pero esta...